Lo siguiente, con la llegada del nuevo general José Antonio Zavala a la región La Libertad, la ciudadanía espera que haya una lucha frontal en contra del crimen organizado. Además, la mayoría de los trujillanos desean, ¿no?, o lo que están pidiendo es que se trabaje de manera articulada también con el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Cómo se siente usted caminando por acá? Bueno, la verdad no tan segura, porque hoy en día hay mucha delincuencia, mayormente asesinatos, ¿no? De repente vienen, nos encuentran, al toque nos disparan, los robos a cada momento. Así se sienten los trujillanos. Hay preocupación por la ola delincuencial que el 2023 acabó con la vida de más de 300 personas. Entonces, de mi parte, pues pediría más seguridad para los ciudadanos de Trujillo, ¿no? Con la llegada del nuevo jefe de la tercera macroregión policial de La Libertad, el general José Zavala Chumbiauca, algunos ciudadanos tienen esperanza de que habrá una reducción de actos criminales, como los robos y el sicariato. Va a demorar, si va a ser un cambio va a demorar, porque tiene que todavía el nuevo jefe ver cómo va a ver la situación, ¿no? A la policía, si es que hay un buen mando, un buen general, tiene que descentralizar las acciones, porque la criminalidad está mal, muy mal en el país. Especialmente aquí en la región de Libertad, ¿no? ¿Qué esperas del nuevo general de la Policía Nacional? Primero que purgue cada una de las comisarías, cada una de las unidades también dentro de la tercera macroregión, y sobre todo que haya una verdadera capacitación al personal. La ciudadanía también pidió la coordinación constante entre la Policía Nacional y las demás autoridades de la provincia y la región. Fueron enfáticos en la labor que deben realizar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como mencioné, es una coordinación con el alcalde también, ¿no?, de Trujillo, los alcaldes también distritales. Y pues la policía también es un eslabón de lo que sucede, ¿no? Porque está la fiscalía, ¿no?, el Ministerio Público, está el Poder Judicial. Depende de los jueces fiscales. Por ejemplo, hay delincuentes que tienen como se ha registrado cantidad de un montón de denuncias. Si, los fiscales saben que tiene denuncias, pero si no, mejor lo sueltan. Dime, la policía, ¿qué tiene con la policía? Lo captura, pero no trae los fiscales lo sueltan. El general José Zavala ingresa como jefe policial luego de que el coronel Francisco Vargas fuera removido del cargo, tras 86 días al mando de la tercera macroregión policial de La Libertad.